si se deja de Yailin, tiene que buscarse otra muy controversial para poder, tú prendela. Sabes, para poder prenderla, porque musicalmente no va a estar igual. Señores, Cabez Orden y Tavares Peña te regalan un motor nuevecito de cajeta con su plástico. Nuevo, nuevo. Es fácil. Sigue la cuenta Cabez Orden Oficial y también sigue la cuenta Inversiones Tavares Peña. Y escríbenos, por supuesto, al WhatsApp. Míralo de abajo y síguenos en YouTube. Es fácil. Un motor nuevo de cajeta con su plástico a nombre de Tavares Peña y Cabez Orden. ¡Qué vainilla! ¡Qué desorden! Suscríbete, activa la campanita, comenten, compartan. Como siempre, llevando el mejor contenido para el coro, para la city, para su hey. Ron Isla de Oro, dorado, blanco, Ron Isla de Oro. Señor, excelente trago para compartir en familia, ¿tú sabes, con la novia? Una pregunta, que ustedes han visto los videos de TikTok que dice, ¡acierto! No, yo no lo he visto, tú lo has visto. Bueno, Caroline lo dijo igualito ahora. Por eso fue que me reí de lo guapo. Señores, hablando de romo. Hey. Hablando de romo. Casualmente, casualmente hablando de romo. Tekashi dio asco en el concierto de Grupo Firme en Las Vegas, Nevada. Ay, Dios mío. Mira, señores, Tekashi dando pena. ¿Qué humo se dio el tipo por Yailin? Sí, 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 sí. ¿Qué sí. humo? Sí, sí, y la estaba cantando con, dándose en el pecho. Cuando un hombre canta la canción en el pecho es que tiene un despecho. Y abre de que los brazos. Sí. Ay, Dios mío. Tekashi bebiendo tequila. Pega ahí. Tekashi bebiendo tequila sí. por Yailin, normal. Así mismo. ¿Qué lío? Se hace, mi dominicana. ¿Eh? Fústralo. Así se hace. Ahora, fústralo, ahora, ahora. Son unos azarosos. Toda mujer que tenga la oportunidad de aficiar a un hombre y soltarlo para que sufra, hágalo. Ahora, no la desperdicie. ¿Será cierto realmente que está amargado por Yailin? Porque es que un claro día, que sí. es que un día él muestra que se acuesta con dos chapas. ¿Por qué ese día él andaba hasta con dos mujeres? ¿Es verdad? Sí, en el video. Ah. Ese día de que bebiendo por Yailin y andando con dos malas ahí. Te voy a explicar sí, algo. Sí, pero una te cosa. Te voy a explicar el, tú como mujer explicar, y en base a tu experiencia. Amor, dale. Es, dale, pero. Dale, Nutre Damo. Claro, lo sabes. Nutre, nutre. Está, la enciclopedia a mí está en todos los ángulos. Nutre Damo, dale. Se callan, gracias. Ustedes no saben uh-huh. cómo es el hombre despechado. Lo hablamos con Tóxico, en el tema, con el tema de Tóxico. Sí. Cuando, con lo del insuperable. Cuando un hombre está despechado, quiere o intenta hacerle ver a la mujer que está demasiado bien. Científicamente comprobado, diablo, que yo soy muy dura. Mira, el hombre, las dos primeras semanas, cuando se deja de una mujer, eso es calle, romo, fiesta, mujeres. Calle, romo, fiesta, mujeres. Las mujeres tenemos las dos primeras semanas. Me estoy yendo mucho, muy, muy lejos, las dos primeras semanas, a estar en la casa, más rezagada. Comiendo el chocolate. Se puede llorar. Llorando. Comiendo helado. Baba y bo. Oye, de todo, las dos primeras semanas, uh-huh. ¿verdad? Después de esas dos primeras semanas que la mujer empieza a ver y a decir, coño, ¿pero qué fue? Yo estoy bien, yo estoy viva, estoy buena, ¿qué fue? Y empieza otra vez a volver en sí. Mm. Cállate que tú no sabes de eso. Mm. Cuando uno empieza a volver en sí, entonces el hombre empieza con el sufrimiento. Dale a Tekashi por lo menos para que Yailin publique las conversaciones con él, rogándole, dale una semana más, que todavía él está joven, una semana. O sea, Tekashi realmente está despechado, le gusta. Y aficiado de esa chapa. Pero él lo dijo sí, en el Gordo y la sí, Flaca, sí, sí. cuando sí. hicieron la pregunta, ¿volvería con ella? Y dice, bueno, tú sabes, pero puede ser. Dejó una posibilidad abierta. Él tiene el deseo. Él esa canción que él hizo, él la hizo, pero fue una lloradita de chapa dentro de la vuelta, porque él dice que lo que más le dolió fue volver. Cuando él vio que ella estaba subiendo canciones, su de estado Anuel. Con canciones, con de Anuel. Sí, sí, pero Raimundo, yo sentí vergüenza ajena con lo del concierto. ¿Por qué? Te caché en un concierto sí, de tal sí. magnitud, sí, sí. ajumado. Una botella en la mano así mareado, literal. Se bebió uno a pico ahí en una de las primeras canciones. No, era el trago. Wow. Es lo vergonzoso,
lo asqueroso, lo penoso que se vio Tekashi en tarima. Sí, ahí es que me quilla. Tú no, lo que pasa es que ¿qué tú... te quilla el qué? Mírame. Ustedes disfrutan, ve el hombre en el suelo, en la lona, tirado. No lo disfruto, tú, mi amor. Lo goza. Pero no es agua que él estaba bebiendo, era tequila. Y obvio que todo el mundo se emborrachaba. Pero para dar show. Él no fue a ver show, él para dar show. Todo el mundo se ha emborrachado. Ah, yo no, yo no llego a ese nivel. Y más en desamor. Pilero, pilero. Dije que tú no te has emborrachado. Ahora, dije, pilero. Dije, porque no, te no, votaron. Dije no, que tú no la vas con. Ahora, yo escuché, escuché su monólogo, porque ella estaba hablando sola y exponiendo de que los hombres duran, las mujeres duran 2 semanas. ¿Y por qué esto ha durado tanto tiempo? Digo yo, para yo tener una idea. ¿Cómo? Sí, porque ya tú, como tú tosai, o sea, ya pasó el sufrimiento, pasó la que sé yo qué. Yo soy la mejor y tú tosai, ¿por qué? ¿Y quién te dijo que yo sufro por gente? Está osai. ¿Pero quién te lo dijo? Pero está osai, pero yo duro una semana. ¿Pero qué pasó? Si en esa semana no hay nada, te fuiste. Pero ¿qué pasó que todavía tú estás osai? Hay cosas de mi vida privada. Epa, ahora es de su vida privada. Pero yo no soy, todo el que me conoce sabe que yo estoy. Para mí te cacha y se está aprovechando de eso y le está sacando dinero. Puede para ser. Mí. Mira, sí, porque, oye, esto es algo peligroso. Sí. Ajá. El comportamiento de Tekashi, de ser cierto, puede ser maquiavélico o mentira, le da a la Yailin. Sí. Cierto o falso, le da a ella. Porque le está dando un nivel de importancia. Claro. Es pareja. Sí, está bien. Pero ¿qué tú crees que Yailin hace? Se lo disfruta. Que se lo vive. Se lo goza. Sí. Pero mira cómo lo tengo. El tipo el día siguiente subió un video. En la lona, literal. Llamando a Juan. Llamando a Juan y de todo. Literal. Literalmente. Sin camisa, tirado. Tirado ahí. ¿Y Yailin dónde? En el batimento. Que él quiere llamar la atención de Yailin. Entonces. Él la quiere llamar. Él quiere hacerle ver a Yailin que él todavía está en eso. Pero lo que pasa es que también ahí se refleja la inmadurez que tiene Tekashi. Porque con una mano te digo te amo y con otra mano me cojo a otras mujeres. Quieres llamar la atención, pero no, al ver que ella no está copiando, pues entonces te hago la maldad de estar con otra mujer. Te la está haciendo tú. Pregunta mismo, maldito, para ti. Ridículo. El hombre maja por despecho. Claro que sí, oye. Pero más, ese, más pero, bueno que así. Pero ese, el, más bueno el que así. Claro, claro. El, y todas las mujeres comienzan a tirarte. Oye, estoy felizmente solo. Tú sabes cómo ponen los hombres y que tirando puya. Ahí aparecen 4 o 5 que tú no sabías que te tenían en la mira. Y vienen y dicen, hey, pero es verdad, te dejaste. Pero entonces, Raimundo, el hombre majando despechado, dándole a luz y pensando en María. Claro. Y haciéndose la idea que es María que se está por comiendo. Por supuesto. Claro. ¿Es verdad? Quizás no se hace la idea de que es María que se está comiendo, pero claro que lo hace. Sí. Claro. ¿Y para qué sentirse gana con hombre, esto? No lo sé. Te voy a ser sincera, no lo sé. Ya me pasó con mi primer pareja. No lo sé. ¿Tú sabes lo que a mí me hicieron? ¿Qué te hicieron? Ajá. Así que me gusta, ¿eh? ¿Tú sabes lo que a mí me hicieron? Mi primer... Te lo puedo llamar ahora mismo porque todo... ahora tenemos una relación bacanísima. Ey, pero ese tipo... Los mejores amigos. Con derecho, con derecho. Está loca. Yo cuando, con encuentro, cuando encuentro. Cierro esa puerta, no la abro más. Bien, oye, el candado que le pone Yale. Él es mi amigo ya, mi amor. Él, cuando nos dejamos... Él se iba para la calle igual, normal, discoteca, mujeres, tú. Yo no he visto hasta el sol de hoy un hombre que jale más mujeres que ese. Y él me mandó una nota de voz de 2 mujeres en una cabaña con él. Ah. Yo enamora. ¿Ey? Sí. Te lo puedo llamar ahora mismo y él te lo puede decir. No, yo te creo. Yo te creo a ti, yo te creo. Mira, y las mujeres diciéndome de todo. ¿Cómo tú dejaste un tan grande? Yo me quedé así. ¿A ese nivel? A ese nivel. Ay, Dios mío. Como para que me duela, pero a la vez que yo vea que él estaba bien, que él estaba gozando. Yo le cogí una maldita mala voluntad a ese hombre, pero volví como quiera a ponerse la vida. ¡Ay, Dios! Claro, no, pero tú eres peor, tú eres peor. No, es que uno tiene que... Ah, pero tú crees que lo que yo hablo aquí es porque me lo invento. Es que uno tiene que vivirla para entenderla. Por eso es que ya yo no sufro por nadie, ni nada. No sirve ni pechárselo a los perros. Tú sabes que es lo que me quilla a mí de Tekashi, real. ¿Qué? Y hay pila de hombres así. ¿Qué? Esos tigres que son de que macho alfa, que se comen de a 4 y todas las mujeres del mundo. Sí. Que ellos tienen todos los cuartos para comerse y darse todas las mujeres. Y tú lo ves así, plagoseando una chapa. No cuadra, pero claro. Espérate, no. Él presume que el que más se come. Sí, espérate, pero no cualquier yo. Él. Tú estás hablando disparate. Él. No, que presume el chaval que sea la mujer que pero él quiera. Y llorándole a Yailin. Recuérdate que aquí nada más no es amor, hay amor y negocio. Tú vas ahora mismo al canal de YouTube. Aprendido. Tú vas ahora mismo al canal de YouTube. No, amor, excúsame, pero excúsame. Negocio. Amor y negocio. Lo que pasa es que si tú sabes que con ella tú cogiste los números, es la vuelta. Ah, pues tú estás de acuerdo de lo que dice ella también, que ella lo revivió.
Bueno, al final de la jornada tú vas ahora mismo al canal de YouTube y el video más picante fue el que hizo con ella y con el otro Codabla, que estamos hablando de que tiene más de 70 millones de tenedores. Cuidado con lo que tú dices, porque un tipo que grabó con Nicki Minaj. ¿Eh? Y tú estás hablando que Yailin le revivió, sí, la carrera a él. Y tú, tú ves que ha tirado 4 o 5 temas y no pasa de 2 millones. Un tigre internacional con pileta de millones en su canal 22 suscrito. 22 millones, ¿no son? 22 millones y pico. Y están suscritos a su canal y él tira un tema y en 3 semanas no tiene más de 2 millones. Entonces tú dices, está pasando algo. Mira. Entonces tira a uno tirándole a Yailin. ¿Y qué pasó? Tiene... Espérate. 8 y pico en menos de una semana. Ahí mismo, entonces, ¿quién necesita más quién? ¿Tekashi a Yailin o Yailin a Tekashi? Sin duda que Tekashi necesita mucho a Yailin. ¡Ay! Y si te das cuenta, ahora mismo ya anda promocionando otra firma de otro trabajo con un babe que lo tenía con él y que lo tiene con otra gente, que le está que le puso una feria gruesa. Ya. Que la puso a ella hasta viajar. El lanzamiento fue oficial, fue Mbappeps. Sí. Se llama lo viral. 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 Esa parte que dice. Ojo, estoy de acuerdo totalmente con Raimundo. Con Raimundo, cosa rara. ¿Tú sabes por qué ahora mismo Yailin, digo, Tekashi necesita más atención a Yailin? Atención al colmado, fíjeme hoy porque ella, cállate, está de acuerdo conmigo. Dios gran mío, vaina. Pero no, ni para darte la razón, gran tú vaina, te callas, Dios vaina, mío, vaina. Padre Celestial. No, pero mírame, Sandy, tú te tienes que hacer algo, ese muchacho no, sí, se calla, sí, ni sí, siquiera para beber agua. Sí, diablo. Sí, sí, sí. Oye, estoy de acuerdo con él porque realmente... Ya, ahora mismo lo que está jalando es la controversia, el chisme. Sí. Tú sabes, las situaciones, la gente muy chismosa. Entonces, ahora mismo, Yailin es la reina de las controversias. Y musicalmente lo prende, porque es en controversia. La gente lo que quiere ver qué es lo que está pasando con chismosos. Somos todos, todos somos chismosos. Quiere saber lo que está pasando. Entonces, si se deja de Yailin, tiene que buscarse otra muy controversial. Para poder, prenderla. Para poder prenderla. Porque musicalmente no va a estar igual. No va a estar igual. Tú estás jodiendo. No va a estar igual. Está difícil. Y te lo puedo... Ahora mismo... Es de Limo Tekashi que estamos hablando. Sí. Claro, de aquí a un mes. Es que, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Porque Tekashi toda su carrera se ha basado ¿en qué? En controversia. ¿Qué y escándalo? Entonces, te está contradiciendo. No necesita Yailin, no, para amor, seguir haciendo controversia. Ahí está el detalle, espérate. Ahí está el detalle. Como Tekashi solo, como artista o como personaje, sí, él bajó totalmente. Él revivió... Claro que sí, revivió cuando se metió con Yailin, que esa controversia, que eran enemigos, Anuel y Tekashi, y revivió ahí. Controversia, porque no es por música. ¿Y no será esto, Raimundo? Controversia, controversia. No pasó esto entonces. Que Tekashi revivió con la controversia con Yailin. Pero recuerda, en el mercado latino, en el público latino que él no tiene, lo consiguió con Yailin, pero él bajó de nivel metiéndose con Yailin. No. ¿No bajó de nivel? No. ¿A nivel de artista? ¿No baja de nivel Tekashi? No. ¿Un tipo que viene de grabar y hacer colaboraciones? Te stalkeo, te chequeo, te chequeo. ¿Qué? Te chequeo. ¿Qué? Te chequeo el canal de YouTube. ¿Qué? Te chequeo el canal pero de YouTube. Pero dime. Antes, un año. Ayúdame. Pero no, que te voy a decir con datos. Te chequeo el canal de YouTube y tú vas a ver que cuando él estaba, mi antes de estar con Yailin, lo más que tuvo fue el tema que hizo con Anuel, la colaboración. Entonces, si tú te das cuenta, después de... fue comenzó el ascenso de la vuelta de él. Ok, que él tiene el público de allá, sí, pero el público de allá... compra, lo escucha y la cosa, pero no le da el seguimiento, no del engagement que te da el público latino. Pero el público latino sigue la controversia, pero no te consume la música. ¿Está demostrado eso? ¿Está demostrado en este mismo caso con Yailin y él? ¿Está demostrado? Que no le consume la música. No, tú lo sabes que pero no. Pero el tema, no te acabo de decir pero que el Yailin tema... Pero Yailin ha tirado un viaje no de música y no se la consume después tema, de 2 días. No te dije que... Tira un álbum completo y tú no has comprado uno. Pero no te dije que el coño, tema pero... con Codabla cogió 72 millones. ¿Tú crees que fue por él o por Codabla? Fue porque estaba Yailin. ¿Pero por la qué? Por la controversia, no por la música. No disfrutaron la música. No se sabe en el tema. ¿Tú qué sabes? Sácalo. Tú lo sabes que sácale, ahí, sácale. Ahí lo que se habló fue mierda. Pero, mira cómo le quedan los senos. Okay. Mira la raya de la teta. Sí, ahí lo que se habló sí, fue sí, pero tú que sabes de números en YouTube,
comienza a tirar los numeritos de 72 millones a ver si no deja algo. Sí, pero mira, ven qué canal de YouTube está. En el de él. Sí, pero es por eso también. Y por la controversia, no por la música. Pero lo vio todo. Hay videos musicales que generan números por controversia. Nadie sabe las canciones. Y tú lo sabes. El último video de él, el respuesta. No, pero la respuesta le gustó la letra a la gente. No, le gustó la letra a la gente. Está bueno el tema. Escucha. La respuesta es un muy buen tema. Para mí lo es. Ahora. ¿Le gustó la letra después que fueron? ¿Por qué? Por la controversia. Sí. No fue que la tiró y dijo, ay, Dios mío, qué chula está la letra, déjenme a buscarle la letra entera. Fue por la controversia, todo el mundo fue a buscar. Yo fui a verla por lo que decía de Jay. No, la mayoría de la gente. La mayoría de la gente, la mayoría de la gente. Todo el mundo por la controversia. Yo lo que entiendo que Tekashi ha bajado muchísimo. Sí, se ve muy rastrero, se ve muy asqueroso. A ese nivel, en un concierto de un grupo así, con la pegada que tiene el Grupo Firme, y Tekashi fue la vergüenza y el asco. Sí, borracho, ese humo, sí. Señores, sí, hay un límite del humo. Y él ese día no lo tenía, no había límite. ¿Tú te has emborrachado así? Sí. Tú das asco también, entonces. ¿Tú te... No te puedo mentir. Pero por una chapita. Por una chapita. No, bebiendo ron. Hay un motivo. No, yo no. Hay un motivo. Yo no me he emborrachado